Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, en la tarde de hoy el Sevilla Fútbol Club ha hecho oficial el tercer fichaje de esta temporada, el del lateral derecho argentino Gonzalo Montiel. El ya exfutbolista de River Plate llegó a la capital hispalense esta mañana, donde ha pasado las pruebas médicas previas a la firma de su nuevo contrato, del cual vamos a hablar a continuación. Pero antes, como siempre, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro Canal de Fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y de Gonzalo Montiel, ya hablamos hace unos días, te dejo el vídeo por aquí, porque hacemos un análisis mucho más extenso de su fichaje. Hoy hablaremos más de números y de adaptación al Sevilla Fútbol Club de Julen Lopetegui, pero ese vídeo seguramente será más largo, que nunca se sabe. Y lo dicho, hablamos en profundidad del fichaje del argentino. Hay que decir que el nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club ha firmado un contrato por 5 temporadas hasta el 30 de junio de 2026. Montiel ha disputado un total de 13 partidos con la selección absoluta argentina. Ya sabéis también que es muy importante poder fichar jugadores con experiencia internacional y más aún con una selección tan importante como es la Argentina. Vaya, tan importante que se alzó también el pasado mes de julio con la Copa América 2021. Así que junto a Montiel habrá otros dos jugadores que han ganado esa competición, como son Acuña y el Papu Gómez, 3 campeones de América en el Sevilla Fútbol Club. El próximo en llegar debe ser el sueco Ludwig Augustinsson, ya que hoy no se ha entrenado con el Werder Bremen y al que se le espera en Sevilla este sábado. Así que dentro de nada también hablaremos cuando se haga oficial del fichaje de Augustinsson, del cual, oye, también hemos hablado en el canal y te dejo aquí el vídeo para que le eches un ojo. A sus 24 años, Montiel ha disputado, ojo, un total de 138 partidos en River Plate, donde ha marcado 6 goles y ha firmado 14 asistencias, equipo del que se marcha, siendo uno de los referentes del vestuario y de la afición millonaria. Un jugador que en su momento jugó como central, por tanto, como alternativa, si Julen Lopetegui quisiera jugar con defensa de 3 o tuviera muchas bajas en defensa, muy a malas, pues podría jugar Montiel como central, y como lateral derecho pues es como Navas pero al revés, es más posicional, guarda muy bien la posición, va bien al tackle, cuando se prodiga en ataque lo hace con mucha inteligencia, me recuerda en ese sentido a Aaron Wan-Bissaka del Manchester United, evidentemente salvando las distancias, ya que Wan-Bissaka tiene una experiencia mucho más curtida en el fútbol europeo, pero creo que Montiel tiene muy, pero que muy buena pinta, como buena pinta tienen los fichajes que se van a anunciar en el Sevilla Fútbol Club los próximos días. Por tanto, si quieres saber la última hora también del conjunto nervionense, así como de otros clubes de la liga, oye, no dudes en suscribirte a Balón de Oro Canal de Fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.